Hola a todos, yo soy Eddie y hoy os traigo una pequeña actualización de mi vídeo del buscador con JavaScript. Un chico me ha escrito en los comentarios que lo que necesitaba era que en vez de que desaparecieran los elementos una vez los buscamos, lo que quería era resaltar el color de fondo, ¿no? Como si lo estuvieras haciendo con un fofi, ¿no? Y pues nada, a ello vamos, muy sencillo. Voy a descargarme el código por aquí. Vamos a abrir esto, vamos a abrir por aquí esto y vamos a chutárselo aquí arriba. Vale, muy bien. Vamos a abrir el PHP Storm. De hecho, usar Visual Studio Code o Atom, lo que, no sé lo que usaréis. Y buscador por aquí. Let's go. Vale. Y pues por aquí tenemos nuestro CSS y nuestro script. Si no recuerdo mal, teníamos puesto lo del filtro. Vale. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es, vamos a ir por aquí abajo y le vamos a poner una propiedad que se llame resaltar color, ¿no? Como, bueno, que es lo que vamos a hacer. Y vamos a ponerle que me resalte el color y que me lo ponga en chartreuse. Este. Perfecto. Un verde así que se note, ¿no? Vale, vamos a coger este resaltar color. Vamos a venirnos al script y vamos a poner por aquí esto y por aquí esto. Vale. Como lo que hacía era desvanecer el resto, creo que funciona en orden inverso. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de poner remove y add, vamos a poner add y remove. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a irnos aquí. Vamos a abrirlo con el Firefox nuevamente. Vale, y si yo ahora pongo mora, por ejemplo, ¿ves? Me resalta mora, ¿no? Y si yo ahora borro, esto se quedaría así porque está detectando que el contenido que hay dentro coincide con todos, ¿vale? Si no quisiéramos esto, que se resaltara todo esto, que puede ser, ¿vale? Puede ser que si quisieras que se resaltara todo, no sé en qué supuesto caso, pero puede ser. Y bueno, esto sigue filtrando, ¿no? Pero eso, que puede ser que lo quisieras así. Si no lo quisieras así y lo quisieras como estaba al principio, lo que podrías hacer es sencillo: te vienes aquí, te vienes al script, te vienes a. ¿Dónde está el if? Aquí. Y le dices. Y. ¿Dónde está esto? Target value to lowercase mismo, aunque bueno, poco lowercase vas a encontrar ahí porque será nulo lo que saque por la consola. Es distinto de vacío, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver ahora es que si yo pongo, por ejemplo, mora, me resalta mora, ¿vale? Si pongo la M, me resalta ese mora melón mango y si lo quito pues se queda vacío y ya no se quedan todos seleccionados. Si los quisieras todos seleccionados pues eso, quitas esto de aquí y au. Y nada, ese sería el código, ¿vale? Os lo dejo todo abajo en la descripción y un saludo. Los quiero y lo siento por no subir vídeos. Es que estoy con proyectos y es una movida que flipas.